estamos ya visitando con la empresa ganadora de la unidad ejecutora, que es la empresa Consorcio San Jerónimo, ¿no? Está haciendo la visita a toda la infraestructura donde van a trabajar, donde van a realizar los trabajos de saldo de obra, ¿no? Del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Quillabamba. Como ganadora la empresa Hidroingeniería, ¿no? Que son profesionales, ingenieros sanitarios dentro del grupo de profesionales, todo un staff de profesionales que tiene para hacer la supervisión de este proyecto de obra, ¿no? EMAG es la empresa supervisora, ¿no? Que tiene ya todo el staff de profesionales ya con esa empresa ganadora. Asimismo vamos a tener un coordinador general a cargo de la empresa, también como también imagino que el municipio también lo va a tener, para hacer una mejor supervisión del proyecto. Desde la captación, ¿no? Tenemos un presupuesto para hacer las mejoras en la misma captación de Coromate, luego se va a ver lo que es la planta de tratamiento de agua potable. Ahí se va a hacer las mejoras, lo que son esto, los presedimentadores que no están considerados, lo que es la casa química para lo que es los coagulantes, los equipos ya automáticos para la dosificación. Se va a hacer todo el cambio de válvulas en la misma planta, ¿no? Algo de 52 válvulas que se va a renovar en su totalidad. Asimismo, se va a hacer la renovación del lecho filtrante, se va a colocar el material que se requiere de acuerdo a la evaluación que ha hecho el ingeniero Víctor Maldonado. Luego se va a ver lo que es esto, un reservorio en la planta de tratamiento, un reservorio de 750 metros cúbicos para que regule cuando se haga la limpieza de los filtros. Asimismo, también está considerado la sala de clorinación para cilindros de una tonelada de cloro gas. Este reservorio va a garantizar que en ningún momento se corte el agua mientras se haga el mantenimiento. Eso es lo que va a garantizar, ¿no? Va a regular el sistema de agua, porque cuando se hace una limpieza de un filtro, utilizas casi el caudal total, ¿no? Entonces, esa descompensación lo va a cubrir el reservorio, el agua del reservorio. ¿Qué otros lugares más va a intervenir? Va a intervenir lo que son los reservorios, tanto Macamango como Barrial Alto, se ha considerado ahí los cercos perimétricos, las válvulas, también esto, renovación inclusive de los macromedidores, ¿no? La energía eléctrica, todo ello, ¿no? Asimismo también las estaciones de bombeo van a intervenir, estamos visitando cada una de las unidades y lo que es la planta de tratamiento de agua residual, ¿no? En la planta de agua residual se está viendo la construcción de un desalinador mucho más grande para que pueda depurar, desarenar y pueda ingresar a los reactores. Asimismo, los biofiltros que también van a ser construidos y lo que es el sistema de cloración del tiempo de contacto, ¿no? Debe haber ahí. La implementación también de los laboratorios, tanto de agua potable como de agua residual.